12 miembros de tres familias humildes en una vivienda digna se apostaron en terrenos de la municipalidad de Indirí, ubicado en la comunidad Valle del Volcán. Fueron desalojados por la Policía Nacional y trabajadores de la alcaldía. Según las afectadas, la alcaldesa Clarisa Viva les había prometido que las apoyaría, dándole un lugar en esa área, mientras serían reubicadas, pero estos nunca obtuvieron respuesta. Nosotros fuimos con doña Clarisa el lunes, fuimos con doña Clarisa a hablar y ella dijo que podíamos estarlos aquí para mientras los reubicaba. Y yo creo que la palabra de la señora Clarisa vale mucho aquí, que si nosotros la pusimos, el pueblo la puso, ella tiene que responder por su pueblo. Nos están viniendo a desalojar de aquí del Valle del Volcán para quitarnos todas las cosas. Clarisa Viva no está haciendo esto, no puede ser esto, porque es demasiado. Fuimos a hablar con ella, hablamos y todo, y esto está pasando, no puede estar pasando esto. Sí, cuando vienen con los votos, Agustín, aquí está, Agustín, ahí está. Él, ¿cuánta familia tiene aquí? ¿Cuánta familia tiene Agustín aquí? No la saca, solo nosotros lo viene a sacar. ¿Por qué pasa? Quiero que nos den una respuesta, que por qué queremos a Clarisa Viva, queremos a Clarisa Viva aquí. Todos los trabajadores de la alcaldía, no es necesario, ellos necesitan un terreno aquí. Ya veo que hay gente que se ha tomado y ha vendido los terrenos. No es posible que sea así, porque aquí no hay droga ni nada, como viene el montón de policías. Necesitamos a la Clarisa Viva que venga aquí. Los afectados pidieron el apoyo del gobierno para que se les ubique en un lugar digno y seguro, ya que ellos son de escasos recursos y no cuentan con el dinero necesario para adquirir una vivienda digna. Presidenta, usted como vicepresidenta que es de este pueblo, que los ayude, nosotras las mujeres, porque no tenemos a dónde vivir. Y aquí que hacemos presente, pero y un llamado también para que los apoye a nosotros las mujeres. Esta comunidad se encuentra ubicada al norte del casco urbano en Indirí, donde también se encuentran otras familias en condiciones precarias, las cuales viven en extrema pobreza. Intentamos buscar la versión de la alcaldesa en Indirí, pero no nos quisieron atender. Con imágenes de Freddy David, informó para Acción 10, Martín Orozco.